Entonces, a veces yo creo que nos pasa así a nosotros con el Espíritu Santo. Se nos da una palabra y no entendemos todo lo que conlleva para que lo que Dios dijo que se cumpla en nuestra vida. Y yo creo que tú sepas que lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, se va a cumplir, se va a completar, y que Dios nunca ha dejado de trabajar en favor tuyo. La palabra que Dios envía se cumplirá a través de los tiempos. Se cumplirá a través de los tiempos. Isaías capítulo 55, el verso 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué dice el Señor? Lo que yo dije se va a cumplir. La palabra que he declarado a través de los tiempos se va a completar. La palabra que yo he declarado, no importa lo que pase, no va a volver atrás vacía. Tú y yo tenemos que tener esa confianza. ¿Quién está detrás de esa palabra para que se cumpla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que está detrás de esa palabra para que se cumpla. Él no tan solo declara la palabra, sino que el Espíritu Santo está haciendo la obra para que esa palabra se cumpla, para que esa palabra se dé. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos oír una palabra hoy y queremos ver el cumplimiento mañana. Y lo que Dios promete es que a través de los tiempos se va a cumplir, a través de los tiempos se va a completar. No va a volver atrás vacía. Yo lo que tengo es que ver la obra del Espíritu Santo detrás de todo el asunto. He contado en otras ocasiones que en una ocasión estamos en un crucero con mis niñas muy pequeñitas, y enseguida una de ellas, en realidad era Yanaymar, en aquel tiempo ella era todavía más pequeña, la segunda, que ya está casada, y en aquel tiempo ella pues quedó impresionada con el crucero, y al segundo día de estar en el crucero, ella pasa por el booth que hay allí en el lobby donde están ofreciendo los próximos cruceros y demás, y ella cogió un brochure y me llevó y se sentó, y ya ella quería, o sea, no habíamos terminado ese de 7 días y ella quería que yo reservara uno de 15 días. Y por los próximos 5 días, tú sabes, esa es la conversación: papi, pero vamos a reservar de 15 días, vamos a reservar de 15 días, vamos a reservar, pero si no hemos terminado este, mi amor, disfrútate este, gózate este. Y yo lo único que pensaba cuando ella me decía esto, historia verídica, cuando yo pensaba en mi mente, ella no entiende todo lo que tiene que pasar para que nosotros estemos aquí. Y yo lo que pensaba en aquel momento dado, donde estábamos todavía en unos momentos muy críticos, en aquel momento dado teníamos 3 tiendas de ropa, las iglesias, todas las cosas que hacíamos. Yo dentro de mí pensaba, ella no entiende que 3 días antes de nosotros estar aquí, tuvimos que firmar más de 250 cheques en salarios, en nóminas. Tuvimos que dejar qué sé yo cuántas cosas preparadas. ¿Sabe? Los 3 días antes para nosotros, digo, antes de eso muchas cosas más, pero esos 3 días antes de salir tuvimos que dejar 500 simplemente para que pudiéramos estar aquí 7 días. Ella lo que ve allí es el cumplimiento, pero todo lo que toma llegar allí, todo lo que toma ahorrar, todo lo que toma trabajar, todo lo que toma dejar listo, y que cuando ese crucero llegue al puerto de Puerto Rico y yo me baje, tengo que salir corriendo a trabajar para pagar lo que cogí la tarjeta de más allí en el crucero. Entonces, a veces yo creo que nos pasa así a nosotros con el Espíritu Santo. Se nos da una palabra y no entendemos todo lo que conlleva para que lo que Dios dijo que se cumpla en nuestra vida. Y yo creo que tú sepas que lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo,
se va a cumplir, se va a completar, y que Dios nunca ha dejado de trabajar en favor tuyo. Yo no sé quién lo cree en el día de hoy, pero el Espíritu Santo se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Y tú darte cuenta, tras bastidores, Él está haciendo arreglo, está cancelando cosas, moviendo gente, llamando gente. Hay cosas que uno no sabe que Dios está haciendo, y a veces uno está desesperado, a veces uno está ansioso, y el Espíritu Santo lo que te dice es: la palabra se va a cumplir, mi palabra no va a tornar atrás vacía, mi palabra no va a tornar atrás vacía. Señor, pero no te siento, está bien, no me sientes, pero créeme, la palabra que te dice va a cumplir. Y cuando abras tus ojos, te vas a dar cuenta de que yo fui fiel a lo que te dije. Así es que el Espíritu Santo nos habla. Y tú y yo tenemos que saber que la palabra de Dios a través de los tiempos se va a cumplir. Cuando nosotros miramos, si miramos Génesis capítulo 3, el verso 15, cuando Dios profetiza, de la simiente de la mujer saldría uno que le aplastaría la cabeza al enemigo. Tardó 4,000 años. 4,000 años para que esa palabra se diera. 4,000 años. Dios le dijo a Abraham: tus hijos van a ir esclavos por 400 años. Y por la decisión de Moisés de matar al Egipto, al egipcio, se tardó 40 años más porque terminó en el desierto. Así que ahora se tardó Dios 430 años. Parece que Dios se equivocó cuando Él dijo 40 y tuvieron que estar 30 años más. No, fue Moisés que estaba dando vuelta en el desierto. Pero la palabra se cumplió. La palabra se cumplió. La palabra se completó. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que Dios dijo se va a completar. Lo que tú no sabes es todo lo que Dios está haciendo tras batidores para que esa palabra se cumpla. Lo tercero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que la palabra escrita, inspirada por Dios, tiene el poder para transformar la vida de una persona. Aquí está la clave: por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Por qué para mí esto es tan importante en el día de hoy? Y aquí es que te voy a llevar a unas expresiones en el Antiguo Testamento dentro de un instante, que me van a ayudar a traer este punto, yo creo que de forma más visible. Una vez más, lo tercero que yo quiero que tú veas con respecto a la palabra y la conexión con el Espíritu Santo es que la palabra escrita y la palabra de Dios, esa palabra inspirada, tiene el poder para transformar la vida de una persona por dentro y por fuera. Dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Presta atención. ¿Por qué para mí este punto es tan importante? Porque creo que uno de los errores que veo comúnmente en la iglesia con respecto al Espíritu Santo y a su obra en la vida de una persona es que solo aplicamos la obra del Espíritu Santo a la transformación espiritual, a la salvación para el más allá, a la transformación del espíritu, la renovación de adentro. Pero yo tengo que saber que el mismo espíritu que me renueva adentro me tiene que renovar afuera. Oiga bien, cuando una persona, por ejemplo, es adicta a las drogas, si le entrega su vida al Señor, es salva por dentro. Pero el mismo Dios que lo salva por dentro lo puede salvar por fuera y lo quiere salvar por fuera. Pero los cristianos nos gusta quedarnos calmados con que se salvó por dentro. Pero no podemos creer en la obra del Espíritu Santo para que lo salve por fuera. Por ejemplo, eso es de los que creo que si una persona entiende lo que es la obra redentora de Cristo y lo que Cristo hizo en su vida, y lo que Cristo vino a hacer por él,
la mayoría de sus problemas emocionales, por no decir todo, que debería decir todo, es más, lo digo, todos tus problemas emocionales se deben resolver. Pastor, pero no todo el mundo le funciona. Espérate. O sea, que tú me estás diciendo que el Espíritu Santo puede con unas cosas y otras no. Pastor, pero la gente a veces necesita consejería. Pero la gente necesita... Espérate. Entonces tú me estás diciendo que Dios sí te puede llevar al cielo y el Espíritu Santo te puede salvar, pero no puede sanar todas tus heridas emocionales. O sea, que tú vas a necesitar de ayuda humana para algo que deberías depender del Espíritu Santo. O sea, que tú lo que me dices es que la obra y el poder de Dios está solo limitado a lo de adentro y no a lo de afuera. Pastor, ¿pero usted cree en la consejería? Yo creo en la consejería. ¿Usted cree que se puede, que se tiene que haber rehabilitación a droga? Bueno, creo que hay gente que necesita rehabilitación. Pero creo que una persona que tiene una experiencia con el Espíritu Santo realmente y entiende la obra redentora de Cristo sobre su vida, deja la victimización. Deja la cosa ya. Estamos acostumbrados a todo este proceso, estamos acostumbrados, y aún en la misma iglesia, hermanos, aún en la misma iglesia, eso es lo que hemos acostumbrado a un montón de gente, con la pena, con la tristeza, y entonces nos vamos para casa contentos con que por lo menos es salvo. Está bien, pero que se vea afuera también, que se vea afuera, que se vea en tu vida. Y que yo te vea firme, que yo te vea de pie, que yo te ponga de pie, que yo te vea a ti parado, que yo te vea sólido, que yo te vea firme en la vida. Déjame ver la obra de Dios. Tú no me puedes decir que el Espíritu Santo no puede sanarte de la depresión. Tú no me puedes decir a mí que el Espíritu Santo no te puede sanar de la tristeza. O sea, sería para mí inapropiado el yo aceptar otra cosa. Digo, no sé si usted piensa como yo, pero... Pero no debemos dar consejería, eso es otra cosa. Yo puedo hablar contigo, yo puedo conversar contigo, pero aún detrás de toda consejería que yo te dé, mis palabras son poco lo que puede hacer si Dios no está detrás de esas palabras y tú no recibes esas palabras y tú no te quieres levantar y tú no quieres cambiar. Nada va a pasar en tu vida. Lo que creamos es a veces dependientes, parásitos, gente que tú dices que lo que vienen es a buscar y a buscar y a buscar, y la iglesia está llena de eso. Entonces, lo curioso es que hablas lengua, pero sigues empobrecido, manipulando a gente. Sigues llorando por lo mismo. No veo un cambio en tu vida. Pastor, pero los cambios no van a pasar de un día para otro. De acuerdo contigo, pero dice la Biblia que la palabra no va a tornar, ¿qué? Atrás vacía, a través de los tiempos. Que yo quiero ver que a través de los tiempos podamos ver una obra en tu vida. Pero si pasa el tiempo y sigue con la misma cosa, pues entonces no estás creyendo en el poder de Dios. No estás creyendo en la obra redentora de Cristo. No estás creyendo en el poder libertador de la palabra de Dios sobre tu vida. Y nosotros en la iglesia, hermanos, tenemos que pararnos firmes. Tenemos que pararnos firmes. No podemos seguir criando cristianos débiles. No podemos seguir criando cristianos basados en la ideología del mundo, donde alguien te tiene que mantener, alguien te tiene que sostener. El que te tiene que mantener no es el gobierno, ni tampoco la iglesia. Es el poder de Dios que te va a dar la oportunidad de levantarte y pararte firme sobre tus pies. Hola. ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.